La reina muere. Boeing anuncia que dejará de producir el Boeing 747. El exavión presidencial es un insulto al pueblo de México, asegura el presidente López Obrador. Confirmado, Boeing 777X no verá los cielos en el 2021. Más de 200 pilotos de Aeroméxico salen sin goce de sueldo. Volaris pide a más de 100 pilotos su renuncia voluntaria. Bienvenidos al informativo de Transponder 1200 en su emisión número 44 con las noticias más relevantes de esta semana. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz. Comenzamos. Boeing ha anunciado oficialmente el cese de la producción del Boeing 747 hacia el año 2022, marcando así el final de una historia de más de 50 años de existencia. El anuncio se produce en el reporte publicado por el fabricante con los resultados del segundo trimestre del año 2020 y los necesarios ajustes en la modificación del ritmo de producción en sus líneas de ensamblaje. La falta de pedidos desde hace un par de años y al nulo interés de los operadores de líneas aéreas comerciales para operar aviones de cuatro motores han obligado al fabricante a terminar la producción, que se ubicaba en 0.5 aviones por mes de este modelo y en medio de una caída de 11.810 millones de dólares durante el trimestre. Por tanto, las afectaciones financieras continúan siendo un factor de preocupación a medida que el COVID-19 ha dejado importantes estragos y a la desconexión en tierra de su Boeing 737 MAX, que se espera sea recertificado hacia el mes de octubre próximo. Ciertamente, la pandemia del coronavirus ha cambiado el panorama drásticamente, donde los operadores ven más difícil llenar sus aviones y la capacidad se ralentiza debido a una desconexión importante de equipos en tierra y una reducción significativa de plantillas laborales en varias aerolíneas mientras se encuentra un punto de equilibrio. El fabricante con sede en Seattle está viviendo uno de sus peores momentos, ya que no solo es el proyecto del Boeing 747, sino la disminución de las tasas de producción de sus aviones debido a un menor volumen de entrega. El abandono del proyecto de la famosa Reina de los Cielos anteriormente se había planeado, debido a la baja demanda de pedidos y a los altos costos de mantener un programa no rentable. A partir de ahora, Boeing tiene en cartera de entrega pendiente por 15 unidades del Boeing 747 y en el 2022 será entregado el último en la planta de Everett, Washington, misma que lo vio salir en el año de 1968. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Íñigo Burgaz. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador urgió que el exavión presidencial TP-01 es un ejemplo de los excesos que se cometieron en las pasadas administraciones gubernamentales y que costaría al pueblo mexicano cerca de 7 mil millones de pesos luego de su adquisición a través de un financiamiento durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Durante su conferencia matutina en el ahora ex hangar presidencial, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, expuso que el costo anual de operación por mantenimiento, vuelos y demás gastos habrían costado al erario público cerca de 150 millones de pesos en caso de haberlo utilizado. Recordó que la venta de este avión, incluida la rifa, es para equipar los hospitales públicos. El Boeing 787-8 Dreamliner, matrícula X-Ray Charlie Mike Echo X-Ray, tiene al día de hoy 1.700 horas de vuelo. Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, informó que al Boeing 787-8 se le realizaron grandes trabajos de preservación y mantenimiento durante su estadía de un año y siete meses, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena y el fabricante Boeing, que tuvo un costo de 1.7 millones de dólares. Dijo además que ahora está en mejores condiciones de como lo recibieron, algo importante para lograr su venta. En cuanto a la venta, Mendoza Sánchez dijo que desde su puesta en venta, el avión ha recibido cerca de 42 compradores de 16 países. Actualmente existen dos potenciales compradores, uno de ellos ya ha realizado un depósito por $1 millón. Los procesos de venta y de entrega se realizarán desde el actual hangar de la Presidencia de la República. Mientras tanto y hasta el momento, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública ha registrado la venta de 750 millones de pesos de boletos para la rifa del avión, lo que representa un 25% de los boletos vendidos. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera. La compañía norteamericana Boeing anunció una pérdida de 2.4 mil millones de dólares durante el segundo trimestre de este año 2020. Como resultado, la compañía reducirá aún más la producción de sus aviones y el afectado directo es el Boeing 777X, pues se pospone su fecha de lanzamiento hasta el año 2022.
Hace pocos días habíamos anunciado aquí en Transponder 1200 que este retraso era casi un hecho, pues personas familiarizadas con la situación dieron a conocer esta información. Aunque no habían mencionado cuánto se retrasaría el lanzamiento del nuevo avión, todo apuntaba al 2022. Al final, esta información la anunciaron este 29 de julio. El nocivo impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus COVID-19 a las finanzas de las aerolíneas mundiales, forzando a que pospongan la compra de nuevos aviones, así como sus entregas, incluso varias líneas aéreas han tenido que eliminar pedidos con Boeing para poder hacer frente a la baja demanda de vuelos comerciales. Los ingresos de la división de aviones comerciales fue la que más sufrió impacto, cayendo un 65%, reportando pérdidas por $1,600 millones. Las entregas de aviones cayeron 90 unidades durante el segundo trimestre de 2019 a solo 20 ese trimestre. En cambio, la división de defensa, espacio y seguridad vio un aumento mínimo que generó $6,59 millones frente a los 6,058 del año anterior. Además de posponer el lanzamiento del nuevo Boeing 777X, la compañía advirtió que tiene planeado recortar 16,000 empleos. Al respecto mencionaron que tenemos que evaluar más el tamaño de nuestra fuerza laboral, pero al final no dieron más detalles. También anunciaron que se reducirá la tasa de producción de sus aviones de producción combinada del Boeing 777 con el 777X. El 787 sufrió cambios, reduciendo a solo 6 unidades por mes contra las 7 que realizaban originalmente. Informó desde Ecuador para Transponder 1200 Nicolás Larenas. No se olviden de visitar mi página en elarenas.com. La pandemia del coronavirus ha forzado a las compañías aéreas en todo el mundo a realizar acciones nunca antes vistas para poder salir adelante y no morir en la batalla. Las aerolíneas mexicanas también se han visto en la necesidad de realizar tareas extraordinarias para poder asegurar su futuro, y esto no se logra sin el respaldo adecuado de sus empleados. Es por esta razón que los pilotos de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, comprometidos con la supervivencia de la aerolínea del Guerrero Águila, firmaron por segunda ocasión un acuerdo donde los agremiados de la asociación sindical aportarán 37.5% de su salario durante los meses de julio, agosto y septiembre, y después aportarán un 30% durante el último trimestre del año 2020. Además, como parte de los acuerdos, se asignarán por escalafón hasta 266 permisos de pilotos sin goce de sueldo. Los que se encuentren de baja temporal se mantendrán calificados en el equipo que operan, con seguro médico y protección social. Así lo dio a conocer ASPA a través de un comunicado que la redacción de Transponder 1200 tiene en su poder. Una de las prioridades es proteger a los pilotos jubilados, gracias a esquemas que garanticen sus pagos. Además, se dará facilidad para que los capitanes vuelen como primeros oficiales hasta por 12 meses. Esta medida fue aprobada por los más de 1,800 pilotos que vuelan en Grupo Aeroméxico, los cuales ejercieron su poder de voto a través de las urnas de ASPA, que fueron colocadas entre el 16 y el 21 de julio en diversas casillas. Así lo confirmaron el secretario y el subsecretario de Trabajo y Conflictos de ASPA, capitán Jesús Abdala Babun y capitán Diego Sánchez Hernández. Desde la Ciudad de México, para Transponder 1200, Alberto Vázquez. Después de diversos análisis, la aerolínea de bajo costo Volaris llegó a la decisión de reducir la planta de pilotos de 952 a solo 830. En el próximo mes de agosto, la aerolínea les pedirá a sus pilotos que firmen una renuncia voluntaria. Por su parte, la aerolínea se comprometió en brindarles una liquidación al 100%, buscando aliviar sus preocupaciones monetarias, además de la promesa que permanecerán en una lista de espera y cuando necesiten de nuevo de sus servicios, puedan llamarlos para que se incorporen de manera inmediata. El gerente de operaciones de vuelo de Volaris, Alejandro Espejel, dio aviso a los pilotos a través de una conferencia telefónica, donde explicó que en marzo de este año en Volaris se tenía el plan de terminar el año con un total de 88 aviones y 958 pilotos. En esas fechas ya se tenían contratados a la gran mayoría de los nuevos pilotos. Sin embargo, el 16 de marzo se declaró la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus COVID-19. Después se cerraron todas las oficinas para comenzar a trabajar desde sus hogares. Además, se vio una severa reducción de horas de vuelo, así como cientos de cancelaciones debido a la falta de demanda de vuelos comerciales. En el mes de abril se vio una disminución drástica en el número de aviones que se operaban, con un total de 14 aeronaves. En ese mismo mes, la gran mayoría de los pilotos fueron enviados de permiso sin goce de sueldo. Al final, solo se quedaron volando un total de 130 pilotos.
En el mes de mayo se vio un ligero incremento, llegando a los 35 aviones. Durante junio, el aumento continuó hasta los 42. Y en el siguiente mes se tomó la decisión de frenar el crecimiento de la flota, dejando un total de 62 aviones operativos hasta el final del año. Además, mencionaron que actualmente Volaris no puede ya dar permisos sin goce de sueldo. El jefe de pilotos de Volaris, capitán José Juan Gutiérrez, dijo en la llamada telefónica: "Este plan es el resultado de un trabajo arduo, en una coordinación con todas las áreas, incluyendo recursos humanos y gerencia de operaciones. En conjunto se tomó la determinación que, aunque no es la que más nos guste, es la más conveniente viendo el escenario que tenemos". Para Transponder 1200 desde Cuernavaca, Morelos, Miguel Márquez. Y es así como hemos llegado al final de este informativo en su emisión número 44 con las noticias más relevantes de esta semana. Agradecemos en la producción al señor Miguel Márquez, a nuestros corresponsales, para usted como siempre, quien es el más importante por acompañarnos y compartir este ejercicio informativo. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz. Hasta la próxima.